Muchas de las personas de ahí se regocijan por su venida y lo proclaman su rey. Lo que tengas.
Ustedes han perseverado en mis pruebas. Y yo les voy a dar el reino, como mi padre me lo dio a mí, para que coman y beban en mi mesa y se sienten a juzgar a los dos antiguos de Israel. Simón, Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como se sacudió el trigo. Pero yo he orado por ti para que tu fe no venga abajo. En cambio, con tus verbas, fortalece a tus hermanos. Maestro, estaré después de contigo a la gracia, incluso hasta la muerte. Pero tú me estás te digo que el reino, antes de que el planta habrá mirado donde ya se escribió. Cuando los envié, sin dinero, sin provisiones ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Pues ahora les digo que quien tenga que tener provisiones, que los tome. Y el que no tenga espada, que venda su mano y compre una. Conviene que suceda a todos lo que está escrito de mí. He sido contado por el hecho de eso. Y hoy mismo se cumple todo lo que está escrito de mí. Señor, aquí está el apóstol. Basta, basta ya. Vayamos a orar. Salve Jesús, como el pastor, al monte de los enemigos, y lo acompaña a algunos de sus discípulos. Jesús fue casualmente triste, y Pedro le pregunta: Maestro, ¿qué te sucede? ¿Por qué la vez que nos hablabas de la traición? Pedro, mi alma está triste, desde hoy hasta la muerte. Pero oren para que no caiga en tentación, pues hoy mismo será escandalizado. Salve.